La Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió este 16 de diciembre a favor de Costa Rica el juicio limítrofe que sostenía con Nicaragua, al ratificar el territorio de Isla Portillos en la zona de Calero como suelo costarricense. La Corte declaró que Nicaragua violó la soberanía tica y que infringió las medidas cautelares al establecer presencia militar y abrir dos caños en el territorio en disputa en el año 2013. Nicaragua deberá indemnizar a Costa Rica por los daños causados en su territorio. Además, confirmó que Nicaragua incumplió el derecho de Costa Rica para realizar libre navegación por el río San Juan. Al mismo tiempo, la Corte Internacional eximió a Costa Rica de haber causado daños ambientales al río San Juan, como alegó Nicaragua. Para el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, con este fallo los derechos soberanos de Costa Rica han sido reconocidos y ratificados. La resolución de la Corte Internacional de Justicia en La Haya plenamente satisface la valoración nacional de que su territorio fue en su momento invadido por Nicaragua en un acto de abierta ilegalidad que hoy ha sido cosa que ha sido ratificada por la Corte Internacional de Justicia, que constituye la reivindicación absoluta de la tesis nacional sobre la integridad de nuestro territorio. Por su parte, el canciller de la República, Manuel González, manifestó que este fallo es una muestra de un mecanismo eficaz y de manera pacífica para resolver disputas internacionales. Una luz de esperanza y un ejemplo también para muchos otros países que lamentablemente recurren a la violencia y recurren al irrespeto y recurren al desconocimiento de la integridad de los demás para solucionar sus controversias por la vía de la fuerza. Costa Rica presentó el caso el 18 de noviembre del 2010, luego de que el ejército nicaragüense invadiera territorio costarricense. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr.